Hola, bienvenidos nuevamente a Elion Academy. Hoy vamos a ver los tipos de órdenes y los parámetros que necesitamos para colocar una operación dentro del mercado. Tenemos dos tipos. Ejecución por mercado es aquella que colocamos en ese instante que vemos que se está desarrollando el precio. Y la orden pendiente es aquella que, luego de un análisis técnico, nosotros especulamos que llegue a un punto de entrada, entonces dejamos programada la orden para que se ejecute el momento que llegue. En los dos casos necesitamos saber el lotaje, que es el tamaño de una operación, cuánto voy a arriesgar en esa operación, el stop loss y el precio de take profit de mi salida de ganancias. ¿Okay? Si realizamos una compra o una venta, el precio de entrada, el stop loss y el take profit son los parámetros que necesitamos. En el caso de una compra, aquí podemos ver que el precio de entrada es el que está en plomo, el precio de stop loss, el que está en rojo, y nuestra salida o TP o take profit es el punto verde. Muy similar, en una venta, el precio de entrada está aquí, el stop loss por encima del precio de entrada, porque es una venta, y el TP por debajo del precio de entrada. Estos son los parámetros que nosotros necesitamos para luego colocar en el MetaTrader. Ahora, dentro de las órdenes pendientes, nosotros tenemos cuatro tipos de órdenes pendientes: el sell limit, el buy limit, el sell stop y el buy stop. El sell limit es aquella donde el precio está por debajo de nuestro punto de entrada. Nosotros, con un análisis técnico, estamos especulando o estamos esperando que el precio llegue a este punto. Mi precio, en este caso el azulito, está por debajo de este precio. Entonces yo voy a esperar o voy a dejar programada esta orden para que cuando llegue aquí se active y esperar que la venta se desarrolle. El buy limit, en cambio, el precio está por encima de mi punto de entrada. Miren, el precio que está en azul está por encima de mi punto de entrada. Entonces yo voy a esperar que llegue a este punto, se active mi orden y se desarrolle el trade de la compra. El sell stop, muy similar, es cuando nosotros, luego de un análisis técnico asimismo, determinamos que esto va a seguir cayendo, ¿ya? Y decimos que cuando llegue a este punto se active una venta, que se siga cayendo y la venta se active. Un buy stop es lo contrario. Cuando nosotros esperamos o especulamos que el precio va a seguir subiendo, entonces decidimos, luego de un análisis técnico, luego de que rompa este soporte o resistencia de aquí, se active la orden y se desarrolle el trade. Vamos a ver unos ejemplos en el mercado. Ok, en este ejemplo estoy en el activo US 30 o Dow Jones, y según mi análisis técnico, yo esperaría que llegue a este punto de interés. Entonces yo coloco gráficamente mi compra y los parámetros con los que voy a colocar aquí, esos parámetros tengo que trasladarle a mi MetaTrader. ¿Cuáles son los parámetros? Estos de aquí: mi precio de entrada, mi stop loss, nivel de stop loss, y el take profit, que es el precio de toma de beneficios. Estos precios yo los coloco junto con el lotaje en el MetaTrader y espero que se desarrolle el trade. Ok, entonces vamos a ver en este ejemplo qué es lo que sucede. Me activa mi orden. Ahora, si no dejo programado, aquí yo ya puedo realizar una compra como ejecución por mercado con el lotaje correspondiente y esperar que se desarrolle el trade, sea que me llegue a mi stop loss o sea que llegue a mi take profit. Ok, en este caso vemos que llegó a nuestro take profit y nos cumplió el trade. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de una venta. Ok, aquí por ejemplo tenemos un punto de interés que ya conocerán más adelante, que se llama un Fair Value Gap.
Y yo voy a especular, yo voy a esperar que el precio llegue nuevamente a este punto y se active una orden en venta. Entonces espero que llegue a este punto de aquí. Pongo mi nivel de stop loss y pongo mi nivel de take profit. ¿Ok? Y los parámetros que voy a trasladar al MetaTrader son los de aquí. Precio de entrada, precio de stop loss, precio de salida. ¿Ok? Coloco el lotaje respectivo y espero que se desarrolle el trade. ¿Ya? Vamos a ver qué pasó aquí. Está bajando, activa. En el caso, nuevamente, de que no haya programado la entrada, en este momento que ya llegue el precio, yo le doy ejecución por mercado y le doy con vender, perdón. Le doy vender en ese momento. ¿Ya? Eso es ejecución por mercado. Y dejo que se desarrolle el trade hasta ver si llega a mi take profit o a mi stop loss. ¿Ok? En el MetaTrader aquí ya me debió haber salido con ganancias en el precio que yo puse de 33.451. De esa manera es como yo coloco las operaciones, tanto por ejecución por mercado o dejarlas programadas. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de sell stop y buy stop. Ok, para este caso, según mi análisis técnico, voy a determinar una zona, en este caso es un breaker, que lo veremos más adelante, y yo estoy especulando que cuando supere o rompa esta zona, el precio siga subiendo. Entonces ahí es donde yo voy a colocar un buy stop. ¿Ya? No es, es diferente al buy limit. Un buy stop en donde yo espero que mi precio llegue a este punto y me active una orden. ¿Ok? Espero que llegue aquí y aquí me active la orden y siga subiendo. Entonces, igualmente, los parámetros en el TradingView son estos y estos los traslado a mi MetaTrader con estos datos y dejo que se desarrolle la operación. Vamos a ver, en este caso, aquí, en este momento que ya llega, ya me está activando mi orden pendiente, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Dejo que se desarrolle y vemos si cumple mi análisis. Nos tiene sufriendo. Y luego de un tiempo cumplió mi análisis. Ok. Ahora, ¿por qué es importante dejar estas órdenes? Porque miren, estoy en una temporalidad de 15 minutos. Y esto, todo esto sucedió prácticamente en 13 horas 15 minutos. Entonces, obviamente yo no voy a estar esperando las 13 horas hasta que se cumpla el trade. Por eso es que yo dejo programado hasta que me saque en TP o en SL. Ya, porque no es saludable estar en la pantalla todo el tiempo, ¿no? Esperando que se cumpla, ¿no? Dejamos programado nuestro SL, nuestro TP y dejamos que se desarrolle el trade. Vamos a ver ahora un ejemplo de una sell stop. Aquí tenemos un ejemplo de una sell stop. Según mi análisis técnico, por las razones que o la metodología que yo realice, yo voy a esperar que si me rompe esta zona de soporte o resistencia o breaker o la metodología que yo use, los conceptos que yo use, voy a colocar una venta. Pero ¿cuándo? Cuando atraviese esta zona. Entonces yo voy a esperar que atraviese esa zona para que se active mi venta. Estos parámetros los traslado al MetaTrader y dejo que se desarrolle el trade. Ok, vamos a ver qué sucede. Me activa mi orden. Si es que estoy por ejecución por mercado, aquí en este momento debía darle vender. Y dejo que se desarrolle el trade.
Vamos a ver qué sucede y en cuánto tiempo me cerró el trade. Aquí ya se cumplió. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo pasó desde que coloqué la orden hasta que se cerró el trade? Pasaron 7 horas 45 minutos. ¿Ya? Entonces, no es necesario que nosotros estemos parados enfrente de la pantalla, ¿no? Viendo qué es lo que sucede con el precio. Simplemente dejamos programado y esperamos que se cumpla el análisis técnico que nosotros realizamos. Ahora vamos a ver unos ejemplos directamente en el MetaTrader, ¿ya? Aquí estamos en una temporalidad de 1 minuto. Una ejecución por mercado es cuando yo coloco mi lotaje respectivo y le doy sea comprar o sea vender de acuerdo a mi análisis. Vamos a darle una venta en este momento. Y lo primero que tengo que hacer, esta es una ejecución por mercado, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es colocar mi stop loss y mi take profit. En el MetaTrader es mucho más fácil porque simplemente arrastramos. ¿Ya? Y esperamos que se cumpla el trade. Ese sería una ejecución por mercado, en este caso una venta, que ustedes ven aquí que dice sell. Ok, ahora vamos a hacer una compra. Simplemente aplastamos el botón. No se olviden colocar primero el lotaje respectivo y luego colocamos una compra. ¿Ya? Hemos colocado una compra y lo que primero tenemos que hacer, es arrastrar nuestro stop loss y luego nuestro take profit. ¿Ya? Esta es una ejecución por mercado. En ese momento nosotros le damos comprar o vender. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a colocar una orden pendiente, tenemos dos alternativas. Si nos colocamos por debajo del precio, botón derecho, y automáticamente se me va a colocar una buy limit. ¿Ya? O un sell stop. ¿Por qué? Porque está mi punto está por debajo del precio actual. Si me coloco por encima, me va a aparecer la sell limit o puede activar una buy stop. Esa es una alternativa. Y la otra es colocar una nueva orden y ya no por mercado, sino una orden pendiente. Entonces aquí tengo 6 alternativas. Las 4 más usadas son buy limit, sell limit, buy stop y sell stop. Si voy a realizar una compra cuando llegue a un precio determinado, vamos a suponer el precio de aquí, 22.950, voy a colocar 22.950. Y mi stop loss obviamente por debajo y mi take profit por encima. ¿Ya? No se olviden de colocar el lotaje respectivo y ahí coloco una orden. ¿Ya? Entonces aquí más fácil puedo arrastrar mi take profit y puedo arrastrar mi stop loss a los puntos en que yo haya analizado, ¿no? O colocarlos directamente. Esa es una buy limit. ¿Qué va a suceder? Que cuando el precio baje acá, me activa la orden y si cumple mi análisis, va a llegar hasta acá. Esa es una buy limit. ¿Ok? Vamos a cerrarla y ahora vamos a poner una sell limit. Sell limit quiere decir que voy a vender cuando llegue a este precio, según mi análisis, ¿no? Entonces yo coloco aquí, pongo sell limit o la otra alternativa de nueva orden. ¿Sí? Entonces aquí ya este es mi precio de entrada que yo voy a esperar que cuando llegue aquí se active. Inmediatamente hago doble clic, coloco el stop loss, en este caso por encima del precio, y el take profit por debajo del precio. ¿Ya? Este es mi stop loss, este es mi punto de entrada y este es mi take profit. Entonces yo voy a esperar que llegue a este precio, se active mi orden y se desarrolle el trade. Ya como vimos en el ejemplo del TradingView. Ahora, para una sell stop y buy stop es similar, sino que simplemente yo voy a especular que cuando llegue aquí,
yo coloque una sell stop, es decir, que siga vendiendo. Coloco inmediatamente mi stop loss y luego mi take profit. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder con esta sell stop? Que cuando llegue a este precio siga bajando. ¿Sí? Porque ese es, según mi análisis, yo espero que eso suceda. Ya ahí me va a activar. Si ven acá en la parte izquierda que dice sell stop, muy similar, la buy stop es cuando yo voy a esperar que llegue a este precio para que siga subiendo. Entonces, ¿qué hago? Coloco una buy stop. Coloco mi stop loss por debajo de mi punto de entrada, mi take profit por encima de mi punto de entrada, y le doy a modificar. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Que cuando llegue a este punto de aquí, se va a activar una compra. ¿Por qué? Porque según mi análisis técnico, yo especulo que va a seguir subiendo. Luego de que rompa esta parte de aquí. Entonces, de esa manera nosotros colocamos las órdenes pendientes en el MetaTrader. Espero que haya sido claro en la explicación. Y en el caso de que tengas dudas o preguntas, nos veremos en las sesiones en vivo que tenemos programadas en la academia. ¿Ok? Felices profits y nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo.